Estamos con el doctor Hugo Petrone, presidente de Cucaiba, con el doctor Leo del Río, que va a ser referente de Cucaiba aquí en Tandil, y lo dejé para el final a Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud, que un poco va a ser la presentación de lo que el doctor Petrone ha venido a hacer aquí a la ciudad. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Gastón, arrancamos con vos. Bueno, la verdad que hoy para nosotros ha sido una jornada muy importante, para el municipio y particularmente para el Sistema Integrado de Salud Pública, porque bueno, contar con la presencia, digamos, de la mayor autoridad en la provincia de Buenos Aires vinculado a la donación de órganos, que es Cucaiba, con el presidente, y por otro lado con un médico coterráneo, Leonardo del Río, que viene trabajando fuertemente también con lo que tiene que ver con procuración de órganos y tejidos, y con él hemos tenido unas cuantas reuniones con directores del Hospital Santa Marina, con Matías Tringler y con Miriam D'Artazu, para tratar de sentar las bases para lo que es el cumplimiento por parte del municipio, pero también en coordinación con el sector privado, de este cambio de paradigma a partir de la ley Justina, que significa que ahora todos nos presumimos donantes, excepto que por escrito, de manera fehaciente, digamos lo contrario. Con lo cual, a partir de la sanción de esta ley, tanto los organismos del sector público como del sector privado tienen que establecer mecanismos para aumentar las probabilidades y para aumentar los casos de trasplantes de órganos y tejidos, lo que va a implicar que muchas personas que están esperando puedan salvar sus vidas o mejorar la calidad de sus vidas. A partir de esta capacitación que dieron hoy, estamos avanzando como para que muy prontamente en Tandil tengamos un mecanismo en vigencia que dé cumplimiento al texto y a los objetivos de la ley Justina. Yo quería aprovechar la presencia del doctor Petrone, que es un placer tenerlo en la ciudad. Muchas gracias. Y esto que se viene trabajando desde hace tantos años y que a veces cuesta, ¿no?, hacer tomar conciencia. Parece que solo se toma conciencia cuando nos pasa algo, es decir, necesitamos un órgano, donen. ¿Por qué falta eso? No, ¿hay miedos? Nosotros, digamos, nuestra misión es que los pacientes se trasplanten y aliviar la situación de la gente que está esperando un órgano tejido. El motivo de la presencia nuestra hoy acá es impulsar en Tandil esta actividad. Yo creo que los mitos con el tiempo y la difusión van cayendo. Yo creo que el miedo es cada vez menos. Y la prueba está en la sanción de la ley, que la verdad que es un ejemplo, la ley, un ejemplo de cuando los argentinos nos unimos, porque esa ley fue aprobada por unanimidad tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, sin abstenciones. Cuando nos unimos generamos cosas muy importantes, porque producto de esa ley la actividad nuestra mejoró ostensiblemente, tanto en la provincia como en el país. Se están logrando niveles de donación que son inéditos. Y eso tiene un fin, que es que los pacientes se trasplanten más, y bueno, en algunos casos significa la diferencia entre estar vivo o muerto, y en otros casos, como por ejemplo córneas, que es un tema que lo tenemos como focalizado porque la lista de espera es muy grande y queremos disminuirla, significa la diferencia entre ver y no ver. Entonces también es obvio la importancia. Y bueno, y Tandil, se dieron dos o tres cuestiones. Una, que estamos trabajando en la región sanitaria 8 muy fuerte en Mar del Plata y Necochea. Nos faltaba Tandil y bueno, tenemos la bendición, digamos, de contar con Leo, que es una persona que está muy interesada y tiene una amplia experiencia, que viene desarrollando esta actividad hace muchos años en el conurbano bonaerense, y que me parece es la persona ideal para impulsar esto acá en Tandil. El doctor Petrone hace referencia al doctor Leonardo del Río, que está con nosotros también. Leonardo, bueno, tu experiencia va a permitir que de alguna manera Tandil se prepare para esto, porque si bien, como decía el doctor, la ley Justina ha permitido que haya mayores trasplantes, pero me imagino que en cada lugar, en cada localidad, en cada centro asistencial hay que preparar gente, porque, bueno, para detectar
los posibles donantes, ¿no? En principio, y después, bueno, todo lo que viene. Sí, es un conjunto de cosas. Básicamente, la ley nos da la obligación a los efectores sanitarios a formar gente para este fin y también para educar a la comunidad respecto del significado real y vital de donar órganos y tejidos. Una ley nos da derechos y obligaciones. Esta ley nos da el derecho de manifestarnos a favor o no de la donación de órganos y tejidos. Y nos da la obligación, insisto, a los equipos sanitarios a velar por quienes esperan. Claro. Correcto. Fundamentalmente eso. ¿Lleva mucho tiempo preparar el personal médico para que esté? Porque esto son segundos, hay que estar... Yo quería aclarar, nosotros, este es un trabajo multidisciplinario, donde, por ejemplo, el área de enfermería es muy importante... el área médica ni hablar, pero todos están involucrados, incluso hasta la justicia, porque cuando hay, por ejemplo, muertes traumáticas, el juez tiene que autorizar, la policía trayendo, es decir, participa todo el sistema sanitario, toda la comunidad incluso. Así que es una actividad desde ese punto de vista un poco particular, por la cantidad de gente, cuando hay traslados, los choferes, todo el mundo tiene que trabajar bien, conocer los protocolos, porque es como un engranaje donde si falla algo... Y siempre nosotros vamos contrarreloj, nuestra actividad es contrarreloj. Así que por eso hoy estamos como sembrando, poniendo una semilla y empezando a capacitar la gente. Y esto va a ser un proceso que se va a ir desarrollando en el pero lo importante tiempo, es ir avanzando. Arrancar. Tal cual y concretarlo. Ir por pasos concretando los pasos. Hoy, por ejemplo, fue muy interesante la charla con enfermería, vinieron enfermeras de La Plata a formarlas, había trabajadores sociales, había gente, bueno, del municipio, así que fue muy interesante el intercambio. Qué bueno. Uh-huh. Vamos a seguir hablando, por supuesto, permanentemente atentos a esta cuestión, porque tenemos todavía que derribar, te decía que se ha facilitado mucho, pero todavía quedan mitos por allí. Doctor Petrone, muchas gracias. Doctor Del Río, gracias, lo vamos a estar molestando como para ver cómo sigue la coordinación aquí en Tandil con el Cucaiba. Y por supuesto Gastón Morando, bueno, como local permanente invitado también. Bueno, muchas gracias. Si me permitís, ¿sí? Hay un ejemplo muy interesante que me parece que estaría bueno, si me permiten. Sí, sí, meta, sí, es breve, por favor. Que era el tema de las córneas, de, digamos, cuánto se podría mejorar rápidamente si hubiera un nivel de sensibilización y de conocimiento de todos estos procedimientos que leo. Básicamente, como el trabajo, si bien lo planteamos en equipo, con otros equipos del interior, hay un eje de la ruta 226 que va desde Olavarría, Azul Tandil, hasta Mar del Plata. Se calculan que en ese eje hay un promedio de 500 fallecimientos. ¿En qué periodo de tiempo? Mensuales. Mensuales. ¿Sí? Y eso daría que con solamente el 10%, con 50 donantes efectivos de córneas, tendríamos 100, claro, un promedio de 1.200 córneas disponibles para el sistema. Seguramente los donantes con la ley Justina ahora están. Hay que arbitrar los medios, claro, en el sistema de salud para que esas córneas lleguen a los que lo necesitan. Sí. Eso está articulado. Y la lista de espera de córneas de la provincia son 1.600 personas. 1.600 personas. Este eje, que rápidamente podría cubrirse. Sí, ¿no? Sí. Es con el 10%, tomando un compromiso comunitario, realmente solidario para el otro. Nada más. Correcto. Por eso es bueno esto, ¿no? Es el comienzo. Exacto. Está bueno arrancar y que cada vez se vaya haciendo este tejido. Exacto. Y cómo le cambia la vida a todas esas personas, sí, claro, que están esperando, sí, el hecho de cumplir el 10% de los casos de fallecimiento. Sí, sí. No solamente la persona, sino hay que ampliar. No solamente no ve el no vidente, sino no ve su familia. Claro. O sea, una vez que ese no vidente pasa a ver, cambia la vida de todos. Cambia la vida de todo el núcleo familiar, social, los amigos, la comunidad. Por eso es muy importante. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Quedó el ejemplo. Sí, está clarito. Fantástico. El doctor Petrone, presidente del Cucaiba, Leonardo Del Río, bueno, quien va a hacer el contacto aquí con Tandil, y Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud.